It's amazing what Extreme E is even standing for. They're using us, sport, to reach these people that have never probably wanted to engage in racing before. We're racing electric SUVs. Like, how cool is that, you know? And you're going to get people who probably, you're getting scientists involved. You're getting people that wouldn't be watching this at all. And it's incredible. And it's encouraged all of us and everyone else who is watching us to just do their part or do a little better somewhere. And, you know, I'm not someone who's going to preach, go buy all electric vehicles, but I do preach, you can do a little bit and it can go a long way if everyone does it. So, you know, go paperless or recycle. Those things do so much for the environment and for the world, and it's really awesome to be racing for that. Bueno, lo que siempre digo, que al final lo que estamos haciendo es un poco como pioneers de la nueva era, ¿no? Es absolutamente increíble lo que han montado aquí, y ser nosotros pues parte de esto en un primer año y demás, pues pienso que es como un step forward en el mundo del motor sobre todo. Así que, bueno, yo obviamente cuando vi este campeonato me pareció algo increíble y fuera de liga, y luego ya cuando empecé a ver también la idea que había detrás, pues todo como aumenta más, ¿no? Todo lo hace más increíble aún. Sí, creo que está muy bien, ¿no? Porque a veces el motorsport creo que a veces está injustamente tratado o visto, ¿no? Se nos ve un poco a veces como los malos de la película, ¿no? Y demostrar que bueno, que nos preocupamos por el planeta y que intentamos dar un buen ejemplo y trasladar un buen mensaje, creo que es muy bueno para el mundo del motorsport. Yeah, for sure, we are all concerned about that, and I think the main thing is to communicate and to show to the world what happens in the world, and with the change of climate and so on. So I think it's, for me, it was nice to be part of that that direction, and yes, it's nice to be able to accumulate motorsports with electric engine for sure, and climate change. So I think, yeah, I'm happy to be part. La sensibilidad de tratar de dejar y de luchar para que, no sé, si algún día tengo nietos, pues que esos nietos vivan un mundo bueno, un mundo más limpio y mejor que el que tenemos.